Hermoso cadáver. ¡Ay, hijo de tu madre! Hola chicos, estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez con un video especial, uno diferente. Espero que les guste esta cosita que acabo de crear. Y es que tengo planeado invitar a fans de Cars a que jueguen Slendytubbies. Que el primer Slendytubbies es el único que le funcionan aún los servidores. Solo hay que usar Hamachi o Rasmin, cualquiera de esos dos programas, para jugar online con tus amigos a este juego. Y pues como me he juntado un poco con el rey del random y hemos hablado de cosas de Cars y Slendytubbies, pues decidí invitarlo a jugar el primer juego, a ver si tenía los neumáticos bien puestos para jugarse el primer juego de la saga y uno de los más aterradores en mi opinión. Así que nada, ya no voy a alargar tanto esta introducción, este saludo, así que los dejo con el video para que vean cómo jugaba el rey del random Slendytubbies 1. Aquí pueden ver a este hermoso Teletubby blanco que es el rey del random, es Mate. Y vole. Y vole, así que prepárate ya. ¿Tú sabes por lo menos de qué va Slendytubby? O sea, fuera de mí, ¿sabes un poco del juego? Honestamente, no. Hay que hacer casi lo mismo que en Slender. Conseguir 10 tubi papillas, que son cositas de rosaditas que están ay, ahí. ¡Ay, verga! Son las de son las cositas que hay que recoger, como en Slenderman. No sé si has jugado por lo menos Slender. Slender por lo menos sí tenía juegos en el celular. Creo que sí lo jugué con unos amigos en la primaria, pero ya no me acuerdo. Igual, por lo mismo, era bien niña en ese entonces y no me gustaban mucho los juegos de terror. A lo mucho que llegué a jugar fue Five Nights at Freddy's y hasta ahí. Oye, una cosa, me acaban de salir como imágenes. Ah, sí, sí, eso es parte del juego. Los primeros Slendytubbies, esto ya no lo tiene el 3, a veces salen imágenes super randoms de los Teletubbies muertos o del Teletubby morado Tinky Winky, el que ocupa el rol de Slender, o sea, el del villano, del monstruo que nos va a atacar. Y son imágenes que salen en cualquier momento, ¿ya? O sea, lo hacen con el fin de asustarte con las imágenes, ¿ya? Así que si te sale eso, es normal, es parte del juego, ¿ya? Oh, chicos, otra cosa que tengo que aclarar. Nunca he jugado, bueno, unas cuantas veces he jugado juegos de terror, pero esta ocasión, pues sí, soy novato, nunca he jugado, como le digo a Alexis, le acabo de decir hace ratito, no suelo muchas veces jugar videojuegos, cuando son de carreras y así, pues sí me gusta mucho, pero así de terror no suelo jugar mucho, es más, ni siquiera me he agarrado mi teléfono y tengo así como, uy, sí, tengo un montón de juegos, no, fíjense que hasta eso casi no. Apenas le dé a la E, vamos a empezar, porque aquí estamos rodeados de una pared gris que nos impide que nos ataque el monstruo y que nosotros podamos salir, así que apenas le dé a la E, vamos a empezar a jugar. ¿Ya? No sé por qué me siento como Mate y Rayo cuando están volcando tractores. No sé por qué. Pero en este caso sería la inversa. Te va a encantar. Jugar Slendytubbies es divertido. No, esto es aterrorífico. Escucha, cuando diga ya, entonces ya. Pero que Tinky no te alcance. ¡Ya! ¡Espera, espera, espera! ¿Quién es Tinky Winky? Alexis. ¡Espérate, Alex! Ok, ya, vale, vamos a empezar rápido. Mira, aquí hay una papilla, aquí te voy a guiar al tiro a la primera vida. Estas son las cosas que hay que recoger, aquí en el suelo. Postdata, con el shift corres, te va a ser muy importante, ¿ya? Tienes que recogerla, recoge la tuya papilla. No tengo shift, güey. ¿Cómo que no tienes shift? Es que esta computadora tiene como alt, fn, las letras, pero el, así shift como tal, no. Uf, bueno, ya, recoge la papilla, recógela. ¿Y cómo? Pasando por encima, pasas por encima. Es como, es tocándole ya. Ay, son 10, ok. ¿Ya? O sea, son 10 que tienes que recoger o en todo el mapa. Son 10. 10 por separado, o sea, el jugador que consiga las 10 papillas gana. Yo me voy a estar muy. Ay, cabrón, hay un morado. Ya, esa era una imagen, así que tranquilo, esa era una imagen. El monstruo se nota, o sea, el Tinky que ataca al jugador se nota porque se acerca poco a poco. Nada más que ya te perdí. Ah, ya, ya. No, ya estoy contigo. Tú ve a donde quieras, pero no te quedes aquí mucho tiempo porque los Tinkies se van a acercar a este lugar porque los Tinkies caminan. ¡Ahí vienen! ¡Corre! No, mames, ¡corre, están atrás de nosotros! ¡Corre, están atrás de nosotros! ¡Corre, están atrás de nosotros! ¡Corre, va a alcanzarte! Es que no tengo shift como tal. O sea, literalmente lo que estoy usando son las puras teclas izquierda, derecha y el modem para moverme, pero bueno, el mouse, porque no es mouse como tal, nada más es como el de la barrita, nada más. Entonces, el que te da, usando el que viene la computadora por defecto, no el mouse que compra uno, ya de por sí. Y con cuidado porque están atrás de nosotros. Vale, agarra. Ya.
Hay que tener cuidado porque yo lo que sí te digo es que los de están atrás tuyo, es que están atrás. Y es que no puedo voltear, güey. No, si volteas te va a gritar el tipo, o sea, lo estoy viendo literalmente. No sé a qué hora sean, no sé a qué hora son allá en Chile, pero acá es la hora del miedo, mi. Son las 12:16 a.m. O sea, ya estamos a viernes, a la hora que estoy grabando esto. Ya encontraste la papilla de acá entonces, o él fue otra. Estaba en un árbol. Esta de acá. Ah, sí, porque ahí estaba este cabronazo de aquí, sí, cierto. Disculpa, es una dama. ¡Ay, viene por mí el Teletubby! ¡No, no, no, no! ¡Me atrapé! ¡Me aturé! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, un árbol se cayó! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Que no me dijiste que los árboles se caigan! Viene por ahí uno. No sé cuál es el que ataca, si en mí, a ti, pero viene ahí uno. Este que decía, hora de los... ¡Mira, cuarto papilla! Ah, ok. Está atrás tuyo, no se te ocurra voltear. Ok, yo sé que tengo a mi Teletubby, o sea, digo, a mi Tinky en la espalda. Pero yo estoy viendo cómo vas tu camino. Mira, perfectamente lo puedes tener así, ¿eh? Tipo, si fueras mate, así como si el jugador fuera mate, el Teletubby lo tiene, está enganchado a ti. No, ¿sabes quién pienso que eso se hace cuenta? Soy mate yo, pero siento que tengo a Frank atrás de mí, o sea, como que ya le enganché. Vale, vamos a entrar a la casa, este espacio es muy grande, si ves una cosa gigante verde, es la casa de los Teletubbies. ¡Ah! ¿Qué hiciste? Ya, entra a la casa. Ahí vas a ver una papilla. Aquí veo este mono este que salió en la caricatura. ¡Ah! Aquí está. A ver, déjame brincar. 2000 años más tarde. Bueno, chicos, ya estamos aquí en una segunda partida porque se nos bugueó la primera. O sea, te juro, llevo 45 minutos grabando, pero esta partida seguro la dejaré en unos 7-8 porque está muy bugueada. ¿Ya? Así que vamos a jugar de día, pero es para ver si nuestro compa el Rey del Random se podría pasar Slendytubbies. Yo lo voy a estar viendo de lejos, así que eso. Ahora es de día, así que afortunadamente tienes la vista más amplia. Se supone que si sigo los caminos... Están las papillas, sí. En todos los caminos están las Tubby papillas, y aparte de que algunos son lugares, porque está la cueva, el lago, la casa de los Teletubbies y el cadáver. Ah, el lago. Por el momento no me está siguiendo un... No, es que son muy lentos, o sea, a partir de la quinta papilla, como no tienes el shift, a partir de la quinta papilla ya el Teletubbies es igual de rápido que tú, y a partir de la sexta ya es más rápido que tú, así que a partir de ahí ya está prohibido ver atrás. ¡Qué hermoso cadáver! ¡Ay, hijo de tu madre! ¿Se levantó y te dio miedo igual? Sí. Pues es que se paró en friega y yo dije, no, ya me va a morir, ya me va a matar. Tú avanza. Ah, ahí viene, ahí viene, viste, ahí están los dos. O sea, uno va, mira, ahí está. Ya, ahí los suscriptores pueden notar la diferencia, como uno va por mí y el otro va por el Rey del Random. Uno está persiguiendo a Mate y el otro persigue a McQueen, se supone. Ah, ya encontré otra. Y es donde estaba como un letrero de luz. Sí, estoy contigo, tú tranquilo. Estoy contigo, o sea, a partir de la quinta papilla te seguiré, pero desde lejos, y ahí vamos al caso. La casa, y se nota porque la casa tiene todos estos árboles secos, y una cantidad de tierra tan grande, que es súper notable la casa. Incluso de noche, o sea, de un momento a otro lo sientes que todo de es De noche tierra. Se notaba mejor. Ya, anda por la tuya papilla rápido antes de que llegue tu Tinky, porque llegará tu Tinky. Ahí lo estoy viendo, mira, ahí lo veo caminando, ahí lo veo, ahí lo pueden ver entrar a la casa mientras va en el mío, ahí lo ven, ahí camina. Hijo de tu madre. Oye, ¿no serán las imágenes como unas pistas? No, son randoms, acaban de salir ahora dos imágenes, el cadáver de Po y después el de Lala, pero eso no indica nada, son imágenes random. Ya, quinta papilla. ¡Ay, no la agarré! ¡Rápido, mate! Rápido, mate, ahí los veo. ¿Pero por qué me sigas a mí si aquí está el camino? Ay, qué tarado. A ver, espérame. Ayúdame, Choco Tranzoso, ayúdame. Acá hay otra, acá hay otra. Y creo que es donde está... A la derecha. ¿Por qué esperamos de caer? Ah, pero los Teletubbies, ¿qué son? Honestamente, ¿qué son? Son seres creados por máquinas.
Literalmente, por lo menos en el canon de Slendytubbies. En los Teletubbies, serie original, no sé. Pero en el canon de Slendytubbies son seres creados. Sí, en efecto, sí. Después de un tiempo el juego se glitchea para mí y las papillas yo no las puedo recoger. ¡Ay! ¡Benditos árboles! Okay, mira, fíjate que, bueno, ahorita es de día en el juego, pero viéndolo bien, no es tan difícil, pero hay que poner atención en qué momento está atrás de ti esta cosa, que no voltees. Ah, en ese árbol hay una papilla, en ese árbol hay papilla, en ese árbol de la izquierda. Ya, te queda una que está en el cadáver de Po, que está cerca, que está por la casa, y te queda la de la cueva. La de la cueva que sea la última que recojas, ¿ya? Ok. Ah, caray, pero... Aquí está la casa, mira, aquí está la casa, mira, aquí está, aquí está. Ahora el árbol se supone que debe estar... Al noroeste, o sea, adelante y a la... ¿Podemos subir? Ay, estoy imbécil. Puedes subir. ¿Entraste a la casa o no? No. Mira, aquí está, aquí enfrente tengo el árbol. ¿Y se supone que estaba por dónde? Ah, aquí está. Ya. Ahora, solo te queda una papilla. Ahí está la cueva, esa cosa gigante de ahí, esta cosa de acá, que está medio abierta, ahí está la última papilla. ¿Dónde? Sigue caminando. No, es aquí, acá, mira, acá me ves, aquí. Ahí está dentro. Ya, yo me alejo. Ahí está la papilla. Vamos, es la última. Playa. Felicidades. Has completado el juego. Gané. Me costó. Bueno, ya como por este nivel, como que, o sea, ya perdí un poquito el miedo de, pues sí, de los screamers, de los Slendytubbies. Pero sí, está chido. Ya. Yeah. So, congratulations, you may collect your Teletubbies contracts without waiting. Cut. Well done. Bien. Yeah, ¿y qué te pareció el Slendytubbies? Ahí está. ¿Qué te pareció ya después de haber jugado el primer juego, el que se hizo súper popular al nivel de Slender? Está chido. O sea, les digo, nunca he jugado así como tal un juego de miedo, o sea, de mucho, muy fuera de Fantasy Freddy's, pero así como de buscar cosas y que te vayan persiguiendo alguien para que luego te espante, no. Jamás. Honestamente nunca he jugado así videojuegos. Pero está entretenido. O sea, yo me atreví porque, pues bueno, es algo nuevo, algo diferente, algo que, pues sí, algo nuevo para mí. O sea, no están viendo, o sea, sí están viendo el Rey del Random con Alexis Pro, pero no, o sea, están viendo la otra cara de la moneda que es el Rey del Random. Entonces, ya lo dije, si dije una mala palabra para ustedes, lo lamento, pero es que así, si me ponen un ciscado, pues yo me espanto. Es más, yo soy bien perrofóbico, o sea, les tengo fobia a los perros, honestamente. Y pues, de ahí como que nació un poquito el miedo. Entonces, es un dato curioso que no sabía ni Alexis ni los chocotranzas. Entonces, pues sí, estuvo chido el juego. Sí me sacó unos cuantos sustitos. Es más, empezamos a jugar. O bueno, abrí el juego Alexis y como que salían unas imágenes de los Teletubbies. Y ya me estaba empezando a ciscar. Pero bueno, sí, honestamente está divertido el juego. Sí está entretenido. Digo, si lo juegas con más amigos, pues yo creo que va a estar más poca abuela, porque pues, está chido. Mm. Y sí, en multijugador está muy padre, muy padre. Pero eso, chicos, ahí está este gameplay. Y quizás traiga a alguien más para jugar Slendytubbies, que sea de la comunidad de Cars. Claro, si ese alguien se ofrece, y aparte de que se ofrezca, ese alguien tenga computador, pues. Tengo computador, porque con requisitos de jugar en Slendytubbies son muy sencillos, pero lo importante obviamente es tener computador para jugar. Mira, les soy honesto, cuando quise instalar el juego con Alexis, bueno, por cuestiones personales de tiempo no podía, pero ahorita, bueno, me dijo, no, pues ¿sabes qué? Vamos a jugar un rato. Y pues estuve un poco batallando instalando el juego, pero está fácil. Digo batallando porque mi PC se trababa, la reinicié como 2 veces, pero de que está fácil de jugarlo e instalarlo, sí está fácil. Lo único que tienen que hacer es, pues sí, descargar la liga del juego y una como... Rasmin, como una cosa de servidor, algo así, pero algo llamado Rasmin VPN, que es el que te permite jugar Slendytubbies online.
Pero ya, espero que les haya gustado, chicos. Suscríbanse y activen la campanita, que subo videos a diario. Y nos vemos en la siguiente. Adiós. Cuchao. Cuchao. Adiós, chatitos del barrio. Bye, bye. Suscríbanse a mi canal también. El Rey del Random. Arroba mate. Alias mate. Como tomate, pero sin el to. Yo acabo de buguear al Tinky Winky. Estoy literalmente pateándolo. Ahí la gente puede verlo sin escuchar el grito. Aquí pueden ver el monstruo que nos ataca.